Caballo Ran de Región Oriente. El campeón nacional Juan Pablo Leonardín Percucho de Región Los Llanos de Martínez Arache. De Región Centro, el campeón nacional Javier Monero en Gallo Sambo doble G. De Centro Encuentra Alegría doble G. Y de Región Occidente, el campeón nacional Alejandro Rodríguez en Apelina. Apilena Cata. Turno que le patrocina a MTO Javier Arellano y Agrocoleo 2021. Un voluntario tranco en la puerta entre los caballos, colega Guadecoso. Terellano, 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 telepuerta. El toril se abrió. Ven que interese, ven que interese, ven que interese. En el buenazo extraordinario reviente. El defensor del año pasado viene imponer a ver si se llama nuevamente el título. Ven que interese. En el reviente con el toro que va trochando, corriendo, buscando el centro de la manga. Se lo enrolló, se lo apretó. Y el toro se cayó. Toro en el suelo, de largo, largo. Toro en el suelo, de largo, largo. Ninguno de los dos. Área verde, ¿qué lado? Juan Pablo Leonardi, el campeón nacional de Venezuela. En el buenazo, percusión, parte pon de la manga, raspando, parte pon de la manga por atrás. Quería que de aquí izquierda se le apretó. Y el toro se cayó. Toro en el suelo, largo, largo. ¿Ese qué es? Vale. Occidente, Occidente, Occidente lo tenía. Lo pierde rápidamente por voluntad, rápidamente que se cayeron. El toro que se levanta buscando rápidamente el defensor. Va interese. En el arrebiente con el toro. El toro gira en la parte del tapón de la manga. El toro que se devuelve, el toro que trocha, el toro que viene buscando, raspando, buscando rápidamente de la parte del tapón de la manga para el centro. Con Antana que rápidamente se lo enrolló. Se lo enrolló, se le apretó. Y el toro se le cayó. Animal que está en el suelo, animal que se encuentra de largo, largo, centro, tapón de la manga. Se va a levantar, lo tenía uno, tiene uno ahí. Terese. Arrébiate. Del tiro Rache. El enrollo ve que interesa. Se le apretó. Y el toro se le cayó. Defendiendo el título para que sepa. Toro en el suelo. ¿De aquel lado es? Alejandro Rodríguez. Y de antemano quiero desearle un feliz cumpleaños, coleador Alejandro Rodríguez, de parte de su familia, de su padre, de su madre. Felicitaciones, Alejandro Rodríguez, el campeón nacional por la tarancera. Rápidamente se le apartó y se volvió a caer el toro. Pila, está solo, pila pendiente. Ah, Baker 13, lo tomó. Baker 13, arrebiate. Baker 13, arrebiate. Con el animal en el suelo, 2 minutos. Baker 13 con el toro en el suelo. Ok, vamos a detener el cronómetro, vamos a detener el tiempo en este momento. El coleador con esa recoleada está pisado por la parte de aquel lado, por la parte posterior del bovino. En 2 minutos 17 segundos. ¿Eu? Voy a nombrar a Derry. Bienvenido Derry, hermano Derry. O digo en las piedras. Y allá nada puesta, vale, allá le espera el pana Fran. Y el pana Ricky. Allá se encuentra también el pana Stevie, vale. Grandiosas parrillas. Las grandes apuestas allí, cerquitica, allá donde está la parte. El bodegón Las Piedras. 10 segundos tiene el corredor de Baker 13. Activamos el tiempo en este momento. El cronómetro se encuentra ya activado con el campeón nacional de Venezuela, Baker 13, en el arrebiante con el toro. El actual defensor del título de la team del año pasado, Baker 13, con el toro que se va a levantar. ¡Qué ganadería tan extraordinaria y tan buena de la pinche y de la ranche! El toro que se levanta, el toro que se irá, el toro que se va, el toro que se va. El público lo aplaude porque quiere ver otro filo lobo. Con el toro que trocha, con el toro que se va, con el toro que se va. En falta, Ponzano Rollo, ¡se le apretó! ¡Y el toro se cayó! Moreno, 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 Javier Moreno. Región Centro con el toro en el suelo, el campeón nacional Javier Moreno. Gallo Sambo doble G. De Centro Escuela Alegría doble G. Un solo minuto, corredores. A mi gente de Buen Pollo, muchas gracias, Grupo Danca. La
La nueva generación del pollo en Venezuela. Buen pollo. Esto es lo que se va raspando para el tapón de la manga. Se le apartó. Y esto no se le cayó. Nos copiamos. Los Llanos. Juan Pablo Leonardi. Percusio. Martinera Raye. 30 segundos. Prevenido Helio, prevenido Manolito. Paradores. Con esto lo que viene trochando, que se levanta rápidamente a seguir corriendo, buscando rápidamente la centro de la manga por la taranquera, buscando menos centro de la manga por la taranquera frente al parque de los jueces. Esto lo que se aguanta, esto lo que trocha, buscando rápidamente de los Llanos. Percusos, se los rayos, se le han parado Juan Pablo. Y esto lo de largo, largo, se le cayó. Doble G, hey, hey, doble G, hey, hey. El campeón nacional Javier Moreno. Con el toro que se encuentra en el suelo de la región centro, con el tiempo vencido, coledor. Tiempo vencido, coledores. Tenemos resultado de lo que acaba de acontecer, el turno número 9, un turno movido, otro turno de 8 coleadas, otro turno de 8 coleadas, ganado extraordinario de la Pitillera Ranch, y que nos estamos dando un banquete de buen coleo, unos coleos extraordinarios, unos atletas con un alto nivel de competitividad que ha permitido pues que se aglutine la gran familia del coleo venezolano acá en la manga Veteranos de Aragua, que está full desde el coso hasta el tapón, del lado derecho y del lado izquierdo. Total éxito este juego de las estrellas del coleo venezolano. En este turno que acaba de finalizar, el cumpleañero Alejandro Rodríguez de la región occidental hizo una coleada efectiva y tiene la aplicación del artículo 31 parte A. Javier Moreno de la región central tiene una coleada efectiva. Juan Pablo Leonardi, montando el percusio de la Martinera Ranch, tiene dos coleadas efectivas y tiene la aplicación del artículo 31A. Y el campeón defensor, óiganlo bien, el campeón defensor montando el arrebiate, Baker Terese, sacó el toro de la puerta y realizó cuatro coleadas efectivas. Vamos para el turno número 10. En su primera salida, cumpliendo con el primer tercio de la competencia, estarán prevenidos Julio Pérez Girón, Ricardo Jiménez, Giancarlos Aguilar y Gustavo Guacarán. Ya regresamos.